Vengo de la compra con mi bolsa de Canal Cocina y le apoyo el pepino español. Gracias a Canal Cocina, que a muchas blogueras nos ha enviado la bolsa. Ya veis que es una bolsa muy grande, le caben muchísimas cosas. Yo siempre voy a la compra, voy con ella. Y hoy he aprovechado para comprar unos pepinos también. Pepinos buenos. Y con ellos voy a hacer una receta. Ya veis qué buena bolsa es. Cabe de todo, de algodón, resistente, y yo estoy encantada con ella. Voy a haceros una copa de pepino con helado de salmorejo y algunas cositas para adornar. Por ejemplo, estos tomatitos cherry. Los estoy caramelizando. Ya llevan un rato ahí dándole vueltecita y yo creo que ya están listos para que le ponga un poquito de azúcar. Esto tiene que estar a fuego muy lento para que se vayan haciendo poquito a poco y luego queden bien. Eso. Y ahora ya pues me pongo a preparar el pepino. Aquí he partido un poquito de jamón, unos taquitos de jamón. En fin, ya veréis el adorno, digamos, de la copa. También tengo el salmorejo hecho, lo tengo en el congelador. El salmorejo lo he hecho muy, muy espeso, porque si no, no saldría a pico helado. Cada media hora o así voy mezclándolo un poquito para que quede tipo de helado, porque es una consistencia muy cremosa. Lo he hecho cremoso, cremoso. Ya lo veréis. Le he echado ahora los tomatitos una poca de agua para que se hagan mejor. En cuanto el agua se evapore, ya quedan listos. Y lógicamente, al ser un plato frío, pues hay que esperar un poquito a que se enfríe. Así que por eso me he puesto primero con los tomates. Ya están en su punto. Creando el pepino, que tengo que trocearlo muy pequeñito. El pepino ya lo he lavado, que hay que dar mucha higiene, ya lo sabéis. Y dentro de un ratito vamos a ver esta copa cómo queda. Bueno, pues ya tenemos el pepino muy picadito y los tomatitos están hechos. Ahora lo enseño. Pues aquí estoy peleándome con el salmorejo. Está bastante complicadito ya, ya le he dado varias veces vueltas y estoy a ver si consigo la textura que yo quiero. Es como un salmorejo muy espeso, como he dicho antes, muy cremoso para que no coja cristalitos. Y nada, es cuestión de ir dándole vuelta a vuelta hasta que yo vea que está en condiciones. Ya tengo aquí preparada la guarnición. He hecho unos boquerones en vinagre, los tenía ya preparados de antes, los tengo en aceite. Y lo voy a luego a usar también para preparar. Y bueno, pues sigo dándole vuelta y otra vez al congelador. En el fondo de cada copa pondremos dos cucharadas bien colmadas de trocitos de pepino. Ayudándonos con una cuchara de helado que habremos mojado, pondremos una cantidad suficiente de salmorejo y haremos una bola que pondremos encima del pepino. Bueno. Le he puesto una bola, pensaba ponerle dos bolas, pero con una está bien. Ya le he puesto, como habéis visto, una cama de pepino.
pepino, bueno, las bolas se hacen así con una cucharita de lado, si no con cuchara, como tengáis cuchara normal, pues también sale. Es cuestión de darle un poquito luego la forma. Y siempre mojada primero en agua porque así sale mejor. Así que ahora vamos a adornar. Por aquí le voy a poner un poquito de jamón. Como ya le he puesto el pepino abajo, ahora lo que le voy a poner son unas rodajitas aquí. Unos tomatitos. Vamos a ser generosas con los tomatitos. A mí me gustan mucho. Y los boquerones muy negros. Un boquerosito arriba y ahora pues una lechuguita para adornar, para comer por supuesto. Tallito, tampoco hace falta mucho. Yo le pongo otra rodajita más. Vamos a darle el pepino, el protagonismo que merece. Y ahora pues le echamos un chorrito de aceite por arriba, nuestro buen aceite de oliva. Y ha quedado una copa bastante buena. Espero que os haya gustado. Es un entrante muy fresco, muy rico. Ahora, sobre todo con el calor que hace, viene estupendamente y una mezcla de sabores que gusta. Así que, pues,